Hola gente, ¿cómo les va? Qué bueno saludarlos, ¿cómo andan por ahí? Espero que todos bien, ya tenemos, ah, hay varios que ya se están... se están uniendo, me parece muy bien. Y bueno, a ver quién tenemos, tenemos a Rubén, Darío Clivio, ¿cómo andás Rubén? Gabriel Fotografía, Bricia Hernández desde México, desde Aguascalientes, nos vemos en tres semanas. ¿eh? Mario Luis Folker también se ha unido, bueno, ¿cómo anda la gente? Bien. A ver, este, anden saludando, hay varios incógnitos que están ahí, viste que el ojito te muestra quiénes hay, bueno, algunos están ahí con el ojito, pero no, no aparecen, no dicen nada. Hoy tenemos un tema que está realmente muy interesante, muy bueno, porque me venían diciendo, che, podemos hablar de esto, de aquello, bueno, ahí lo tenemos. Eh, ¿quién, ¿Quién apareció? Sergio Checho Pérez, saludos desde Colombia, Sergio, ¿cómo andás? Claudio Brandolín, ¿cómo andamos desde Mendoza? Un gusto saludarte, Claudio. Juan Pablo Benavente Merino, ¿cómo andamos? Ricardo Estremel, Brice Hernández, y ¿sí? ya estamos listos por acá. Muy bien. Gerardo Cárdenas también desde México. Bueno, tremendo. Un gustazo que estén todos ahí y una alegría poder saludarlos. Y bueno, les decía que hoy tenemos un tema muy, muy interesante que es el siguiente. A ver, eh, se me acabaron los temas. ¿Qué fotografío? ¿Qué, qué hago ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué voy a sacar fotos? ¿Está? Eh, y yo creo que es un tema que eh, algunos se pueden estar riendo de esto muy probablemente pero ojo que no es fácil eh. para mucha gente es un tema es una cuestión de decir este no sí pero la verdad porque yo entonces eh, vamos a ver cómo, cómo desarrollamos el tema pero yo una de las cosas que pensaba es la siguiente viendo un, un poco el tema cómo está todo hoy no cómo se manejan las cosas y todo eso decía vos fijate que a, a ver supongamos no tengo chicos este, así rubiecitos lindos, este, para vestirlos como campesinos rusos y meterlos en el campo, eh, ni tampoco tengo nieve, ni tengo perro San Bernardo, sí tengo campo, pero bueno, me falta todo eso, así que eso, eso, eso ya no. Eh, no tengo paisajes en Islandia, no tengo eh, aurora boreal, no tengo cosas por el estilo, hmm, lo cual, este, o sea, está lindo, podría, me gustaría hacerlo, pero no tengo plata para Islandia. Así que bueno, eso también lo tengo que descartar. Eh, no conozco muchas chicas que estén dispuestas a sacarse la ropa y mestrar, mostrar, mostrar este, un poco su trasero como para hacer fotos así que, ah, eh, aparte de esta altura del partido, no me voy a meter en ese despelote, no, también descarto eso. ¿Qué fotografía? Con los pájaros todo bien, ¿viste? Pero no tengo la paciencia que tienen otros amigos para ir allá a hacer fotos de naturaleza, estar ahí con, esperando que el pajarito venga a 14 horas, no, eso como que tampoco me va. Entonces, me parece que hay mucha gente que se encuentra con un dilema, se encuentra con una cuestión de decir, bueno, ¿qué, qué puedo fotografiar? Porque eh, macros, bueno, el macro, qué sé yo, pero por ahí hay que andar con todo un montón de cosas y de lentes y de, de equipito y meterse, que es una posibilidad. En realidad hay muchísimo para fotografiar. Miren, yo creo que toda la vida es fotografiable. Pero sí está bueno que nos ordenemos qué fotografiar, por qué fotografiar. Yo cuento muchas veces que cuando yo empecé en la fotografía, yo una de las cosas que decía es, bueno, ¿qué es lo que hay que fotografiar? No? ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué, qué fotografía o qué, fo qué, qué se fotografía? Y yo veía que mucha gente sacaba fotos, por ejemplo, en esa época, era la época de los fotoclubes, acá en Argentina, y mucha gente le sacaba fotos a viejitos, viste, bien así, harapientos, bien este, vagabundos, con esas barbas y esas cosas. Y, y bueno, había que fotografiar eso. Y a mí no me interesaba fotografiar eso, pero bueno, eso es lo que se había que fotografiar. Así que se fotografiaba eso. O chicos pobres pidiendo limosna, o atardeceres en el campo, eh, cosas así, ¿no? Después vino la etapa de los retratos todos así, mirando que se llamaba los retratos psicológicos o sociológicos y toda esa historia. Pero en realidad, bueno, uno se, se encontraba haciendo un montón de fotos, un tipo de fotos que no te interesaban. Pero porque no, no había una dirección por dónde ir. Entonces. Yo creo que una de las cosas que podemos aclarar o, o empezar a aclarar esta noche es esa cuestión de decir, bueno, ¿qué puedo fotografiar? ¿Y por qué puedo fotografiar eso? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cómo lo hago? ¿Y, y, y qué, qué expreso a través de eso? Ahora, para empezar a manejar esto tenemos que entender que hay dos cosas fundamentales. La fotografía se nutre de dos aspectos fundamentales, eh, como todo arte, y te diría que, sí, no solamente arte visual, como todo el arte. Se nutre de dos cosas fundamentales. Esta es una teoría de Hegel, el filósofo, que, que es muy, muy respaldada. Y es la siguiente: eh, tenemos la forma y el contenido. ¿Ah? Son los dos aspectos fundamentales en toda manifestación artística. La forma es el canal, la estructura, la organización. Es la relación de elementos, la técnica aplicada, los recursos, la estética, es mostrar aquello que queremos expresar, es contarlas, es, es que los demás puedan ver qué es lo que está pasando en nuestra cabeza. El contenido es el tema, el argumento, es, es el trasfondo, es la repercusión, es la relevancia social, espiritual, humana o moral, es su profundidad, su alcance vital. El contenido es nuestros pensamientos. El, nuestro, el contenido son nuestras ideas es nuestra forma de ver el mundo el contenido es cómo no sé, cómo, cómo pensamos de diversos temas, de diversas cosas, de la vida, de la muerte, de la, del amor, del odio, de la familia, de los vecinos, del amigo, de la amistad, de la soledad, de la ternura. Ese es el contenido. El contenido es lo que tenemos adentro para expresar. La forma es la manera de cómo lo expresamos, cómo los demás lo pueden ver, porque si no, cómo hacen. Entonces ahí los músicos eh, a través de la interpretación de su instrumento y de sus cantos y de las letras de las canciones se expresan. El contenido es la música y la, la letra de la canción. La forma es cómo la expresan, es el, el, digamos la asociación de acordes, la métrica, el ritmo, el compás, la armonía, ¿está? En lo nuestro es así también. El contenido es aquello que nosotros vamos a fotografiar, pero ¿por qué? Porque necesitamos o queremos expresar algo, queremos comunicar alguna cosa y algo que nos impacta, nos llama y utilizamos todos los recursos que nos da la fotografía para qué? Para llegar a la forma, para expresar eso que queremos decir. Vamos a ver cómo podemos ahondar un poquito más en esto. Miren. Una de las cosas que sí necesitamos a la hora de fotografiar es tener contenido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de eso vamos a nutrirnos para fotografiar. ¿Está? Si no tenemos contenido, la forma es algo vacía, algo hueco, algo que no, no tiene, digamos, un, un sentido muy concreto. Entonces necesitamos contenido en nuestra vida para poder expresarlo a través de la forma. ¿Queremos hacer fotografías? Sí, bueno, perfecto. Entonces necesitamos desarrollar contenido en nosotros. Muy bien, vamos a ver qué es esto de contenido. El contenido, dijimos que necesita de la forma para transmitir sus ideas, tanto como la forma necesita un contenido que expresar. No existe como tal de forma independiente. O sea, no hay manera de que, ah, bueno, no, yo soy puro contenido, soy, soy pura forma. Estamos, se condicionan entre sí todo el tiempo, se necesitan entre sí. Eh, ¿Por qué? Porque la forma es el vehículo, el canal de cómo vamos a expresar ese contenido. Ahora, Deberíamos desarrollar un contenido de cada cosa que vamos a fotografiar, porque es la manera en que tendríamos un sentido. ¿Está? Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar un contenido acerca de lo que queremos fotografiar? Bueno, una de las cosas que podemos empezar a hacer es empezar a estudiar sobre ese tema, a leer sobre ese tema, a, a ver opiniones, formas, cosas que tienen que ver con ese tema. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar un contenido nosotros, una manera de ver eso, una manera de explicar esas cosas, una manera de entender y saber por qué nos pasa lo que nos pasa con respecto a ese tema y, y poder explicarlo. ¿Está? Pero em, empiecen a pensar en esto. Yo lo que les pido es que empiecen a abstraerse en esto. Contenido forma. Contenido forma. ¿Está? Así que, muy bien, la forma es cómo voy a fotografiar y el contenido es qué voy a fotografiar. Básicamente es eso. Ahora, el punto es arranquemos por la entrada, por el qué. ¿Qué voy a fotografiar? ¿Por qué voy a fotografiar? ¿Cuál es mi sujeto principal? ¿Qué quiero decir y transmitir? Una vez que yo tengo eso claro, ahí voy a la forma, ¿cómo lo voy a decir? Pero a ver, yo creo que habrá pasado en el caso de la mayoría de ustedes, pero mi papá siempre me enseñó cuando yo era chiquito: si vos no tenés nada para decir, cállate la boca. Bueno, en esto es lo mismo, si vos no tenés nada para expresar visualmente o fotográficamente, ¿qué vas a fotografiar? lo mismo que fotografían los demás entonces bueno ahí donde agarramos y buscamos este, algunos niños para hacer esas cosas con unos patos y unos gansos y en la nieve qué sé yo o alguna chica muy voluptuosa que esté exhibiéndose o eh, no sé algún tipo de cosas así como que vemos habitualmente en Facebook en Instagram en todos lados está por qué porque lo único que expresamos es forma la forma sin contenido es, es vacío es muerto no tiene una carga emocional, no tiene un impacto, no, no va a transmitir mucho. Necesitamos que tenga un contenido. Porque en el contenido es donde la gente se engancha. Porque se lo asocia con algo, porque empatiza con eso, porque o vivió algo así o entiende lo que viviste, lo que pensás, lo que crees, lo que decís. Y, y hay un diálogo, digamos, entre el, espe el espectador y la obra. Y eso es lo que necesitamos generar. ¿Está? Pero deberíamos poder desarrollar un contenido de cada cosa que vamos a fotografiar. Hagamos un resumen. A ver. El contenido es tus ideas, tu forma de ver la vida, tus experiencias, tus aprendizajes, tu formación, tu cultura, tu conocimiento. Eso es el contenido. Todo eso es el contenido. ¿Está? La forma es la manera, o la forma como acá, pero la manera de combinar los recursos. ¿Está? La gramática fotográfica, la iluminación, la composición, la estética elegida, el, la edición, todo eso es la forma. Es todo lo que vos necesitas para poder expresarte y contar a los demás eso que querés que sepan. Entonces acá empezamos a entender algo fundamental, esta relación de lo que es contenido y de lo que es forma. ¿Quién va primero, quién viene después? Primero viene el contenido, porque necesitamos tener algo acerca de qué hablar. Bien, y dijimos que el contenido son tus ideas, tu forma de ver la vida, tus experiencias, tu aprendizaje, el conocimiento que tenés, eh, la sociedad en la que vivís, tu cultura. Ponete a pensar en todo eso y a ver qué necesitas expresar de eso, de cómo sos vos, de cómo es tu sociedad, de lo que ves, del momento que se está viviendo en tu país, en tu ciudad, en tu lugar, qué podés aportar o qué podés transmitir o qué podés expresar a través de eso, qué necesitas sacar de adentro tuyo, también eso es contenido. Y después vamos a ver los recursos que necesitamos en la forma para expresarlo, para que se entienda. La iconicidad, la forma, digamos, este, de utilizar la gramática fotográfica, todos los recursos comunicacionales que tenemos visuales, todo lo que la técnica nos provee, la estética. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda ser claro, para que el mensaje pueda ser entendible. Cada uno lo va a interpretar como quiere. Miren, yo soy de la idea, y en esto hay varias teorías, pero bueno, yo soy de la teoría de que... Una foto debería tener una lectura. Todo el mundo debería poder leer y entender qué es lo que se dice en esa imagen. Pero sí múltiples interpretaciones. Porque las interpretaciones vienen en base a qué. A quién es cada uno. A las experiencias de vida, cómo fuimos formados, criados, nuestra sociedad, nuestra cultura. ¿Está? Nuestro conocimiento. Nuestras experiencias de vida, o sea, lo que hemos andado, lo que hemos conocido. Entonces, lo que hemos madurado. Entonces... El punto está en que, ¿cómo voy a después expresar esa idea, ese, ese contenido? Bueno, voy a buscar la forma más adecuada. Voy a ver los recursos que permiten. Entonces, puede ser a través de un retrato, de un paisaje, de un bodegón, de un reportaje. Porque eso simplemente son géneros. Son géneros que te permiten expresarte. ¿Está? Un retrato tiene todo un montón de connotaciones, pero a través de un retrato podemos expresar toda una problemática de una ciudad. De hablando de quién es esa persona ¿eh? y mostrar un montón de cosas que hablen acerca de un tiempo histórico. Se dice que la obra artística es hija de su tiempo y madre de la idea del creador. ¿Está? Entonces, bueno, claro que vamos a fotografiar en base a las influencias que tenemos en la sociedad que vivimos y en todo eso. Pero lo importante es nuestra visión, nuestra mirada en esto. Miren, yo creo que deberíamos o podríamos fotografiar las cosas importantes que pensamos que nos gustan o que nos suceden. Uy, mira, ahí puse ese seden. Las, las cosas que nos suceden. Yo creo que tendríamos que trabajar en eso. ¿sá? En aquellas cosas que son realmente para nosotros importantes. Por ejemplo, te doy por ejemplo: ¿qué, qué pasó importante esta semana en tu vida? Y la cosa es cómo la fotografiarías. Porque una semana bueno, está bien, Gustavo, pero no puedo andar con mi cámara todo el tiempo, en el trabajo, en la calle, en el supermercado. No, no digo que andes todo el tiempo con tu cámara. Te digo un ejercicio todavía un poco más complicado e interesante. Representame en una foto ese hecho que viviste tan importante en esa semana. ¿Está? Eso es interesante. ¿Cómo expresás eso? ¿Cómo transmitís eso que viviste? ¿Cómo expresar las cosas que te gustan, las cosas que te han pasado, las cosas que tenés, que añorás, que querés, las cosas que necesitas para vivir? Mire, yo agarré un, una serie de fotos y, ojo, este me metí a desempolvar el. el ¿Cómo se llama? Eh, el cajón de los recuerdos y, y saqué un montón de cosas. Hay fotos nuevas, hay fotos viejas, hay de todo en lo que les voy a mostrar ahora. Pero hay parte de lo que es mi vida en todas estas fotos que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo. Desde cosas que parecerían insignificantes hasta cosas muy trascendentales. Por ejemplo, eh, me encanta el pan con manteca. Ah, el pan con manteca o bueno, en algunos lados mantequilla. Pero para desayunar el pan con manteca y ese pan que tiene semillas y cosas. Y tengo mi hornito de pan donde me preparo mis panes con mucha semillas y qué sé yo. Y me encanta eso para desayunar cada mañana. Con, con, sobre todo con mate. A veces, bueno, será con café con leche, pero sobre todo con mate. ¿Está? Pero bueno es algo que, 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 que lo, lo, lo tengo, no te digo idealizado, ¿no? Pero es algo que, que disfruto tanto que quise fotografiarlo. Algo que parecería intrascendente, algo muy trascendente. Bueno, el amor de mi vida. El, el, el sostén, digamos, el, el apuntalamiento, la que, la que viene, digamos, empujándome más de una vez cuando yo patino, caigo, cosas por el estilo. Y ojo, esa es la actitud de ella con cada uno de nosotros de la familia, con mis tres hijos, conmigo. Esa cosa de estar atenta, de que todo esté, de que todo esté funcionando, de que todo esté en sus cosas, todo esté en orden, el que se cae lo levanta, que ella es la que va metiendo. ¿Está? O sea que es algo tremendamente importante en mi vida. La muerte de mi padre. La muerte de mi padre para mí fue un hecho muy fuerte. Y también lo, lo registré en aquel momento con película, una foto escaneada. ¿Dónde está? Eso también me llevó a fotografiar la, la, la liviandad de la vida, la frugalidad, la cuestión tan así que se nos escapa, que se nos va tan liviana, que no es algo que tenemos comprado. Pero bueno, también el, el descubrir visualmente los alrededores de esperanza, y, y esta foto, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora, esto fue todo parte de un proyecto que, que fotografía alrededor de mi ciudad, esto es del año 2001. ¿Qué? 2001. Era fotografiado con película, escaneaba y armaba los montajes, esta era una plena época de locura del, del Photoshop para mí, ¿no? Este, pero bueno, esta es una, una serie que llamó Campos de la Colonia. Y fue una cosa importante porque descubrí mucho de la cultura de, del lugar de donde vivo, de donde soy. Y hace años que viví acá. ¿Está? Pero también eh, esa etapa, digamos, de alejarme de todo lo que es, vamos a decirlo, real o lo concreto, esa etapa abstracta, esa etapa de querer expresarme a través de mis fotos. Esta es una foto mía, que, que las agarraba y las transformaba en Photoshop y las, las retorcía todas. Eh, fíjense acá abajo, si, no, si pueden ver en el centro abajo. Ahí van a ver la parrilla de un auto, un Mercury 1957, que era el centro de la foto y de ahí sale toda la locura esta. Y esto fue una, una serie bastante importante que la expuse en varios lugares y bueno, eran imágenes no figurativas, digamos más cercanas a, a la abstracción, ¿tá? pero que básicamente tenían este sentido de, 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 de mostrar otra faceta mía, otra parte de mi mundo. Me encanta viajar. Y bueno, eso creo que nadie lo duda. Y amo viajar, y, y viajar es la aventura de, de, de madurar, de viajar, de crecer, de conocer, es fantástico. Y también el recuerdo de mi madre con su Singer cosiendo, que ya venía de mi abuela. ¿tá? Cada cosa que se rompía, cada cosa que se gastaba, cada... trácate a la Singer y arreglarlo. Y eso también es interesante. La merienda de chicos también, pan con manteca y mermelada y la leche. Esto cuando éramos chicos, impresionante. Pero no solamente te quedas en eso, sino también en lo que pensás. Vos fíjate que nunca me he dado cuenta y hace un tiempo me puse a ver y el 90% de las fotos que tengo de parejas hay contacto físico. Para mí, una pareja es una unidad. Ellos dos son uno, así que el contacto físico es como algo fundamental. Las ideas que tenés acerca de las cosas que te pasan, que vivís o que crees. Para mí este es una típica cafetería. La cafetería es algo nocturno. ¿Por qué? Porque no sé, quizás por la costumbre juntarse con amigos a la noche hasta la madrugada y hablar y tomar café y cosas. Es algo nocturno la cafetería. La vivo como un lugar apartado de toda la realidad, ¿está? Aunque el lugar fuera este, no importa que parece estar como siempre, digo, más cerca de un quirófano, de un quirófano que de una, una cafetería. Pero esta es mi visión de una cafetería. Así que bueno, lo que voy a trabajar va a ser eso. Los paisajes y sus nubes. Para mí un cielo despejado, abierto, diáfano, está muy bueno, pero fotográficamente le falta. Me parece que le falta la potencia de las nubes, esa cosa grandiosa, impresionante, esos caprichos que dibuja el cielo a través de las nubes. ¿Está? Y, y, y al punto tal de que tengan su propio protagonismo. Yo creo que el arte es más que apariencia, es, sola, es más que la forma. El arte es manifestación. Es parte de nuestro ser. El arte expresa quiénes somos y qué quisiéramos ser. Y en eso yo creo que es donde tenemos que trabajar. ¿Está? In ¿Cómo, ¿Cómo toda nuestra vida puede expresarse en fotos? Por eso te gusta fotografiar. Entonces, si lo que nos gusta de fotografiar es por eso, porque podemos expresarnos a través de nuestras fotografías, ¿qué mejor que tomar como el tema principal de nuestras fotos nuestra vida? Lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Lo que resolvemos, lo que no resolvemos, lo que tenemos, lo que perdimos, lo que añoramos, lo que retenemos, lo que conseguimos. Tenemos muchísimo para fotografiar. El tema es que tenés que empezar a ahondar en vos, tenés que empezar a buscar en vos, tenés que empezar a ver qué encontrás, con qué te encontrás en eso. Pero está buenísimo que puedas encontrar algo, porque primero te vas a encontrar vos y vas a comprender un montón de cosas. Y vas a empezar a tener algo que es fantástico y es satisfacción. Porque cuando nos expresamos, nos liberamos de cosas, nos sacamos cosas. La fotografía tiene un propósito redentor también. Algún día vamos a hablar de eso. Me parece que es un buen tema para, para charlarlo este de, de la fotografía como redentora. Pero sí está muy bueno que podamos liberarnos a través de la fotografía, que podamos expresar, contar y sacarte cosas de encima. Yo tenía un amigo, artista plástico, que yo le decía, y él pintaba cosas todavía muy, muy truculentas, ¿no? Y yo le decía por qué pintas eso le yo y él me decía porque si no lo, no lo pinto, gustavo, o sea me duele, me duele adentro, tengo que sacarlo, pintarlo y, y comprendí que era una forma de liberarse, entonces no andemos tanto buscando por ahí por un montón de lugares impresionantes, increíbles, empecemos a contar acerca de nuestra vida. Hay gente que a veces me dice, está bien Gustavo, lo que vos dices es muy lindo, está muy bueno, para mí no me pasa nada interesante, yo no vivo nada interesante, tengo un trabajo rutinario, mi familia, todo bien. Empezá a hacer cosas que sean interesantes. Empezá a tener pequeñas aventuras, empezá a... Ojo, la aventura que vas a hacer, ¿eh? <laughs> pero empezá a tener cosas que, que, que desafíen la rutina de siempre, empezá a, a, a moverte, a hacer algo. Empezá a hacer algo, porque, a ver, yo creo que todos lo tienen muy claro, pero saben que se van a morir, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Saben que se van a morir. Ok. Bueno, es importante saberlo. Y te voy a decir más todavía. No solamente que te vas a morir, sino que estamos jugando la final. Esto es como el fútbol, esto es jugar la final, ¿me entendés? Cuando vos te saquen de la cancha ya no volvés, no volvés a entrar, ¿eh? Así que más vale que juegues todo lo que tengas, que des todo lo que tengas, que hagas tu máximo esfuerzo ahora, porque después no tenés otra oportunidad. Decir, che, bueno, mira, me gustó, aprendí unas cosas, ahora voy a volver y vas a ver que la rompo, ahora no, ya está. Una vez que te sacaron de la cancha no entras más. Esta es la final, eh. Así que jugala con todo, porque después qué vas a hacer? Ay, si yo hubiese hecho, ay, oh, si me hubiese pasado. No, hermano, ya está. No. La vida, la vida viene, te sorprende, a veces te pega duro, bueno, levantate y, y dale vos con todo también, no te quedes ahí. ¿Entendés? Avanzá, ganale y demostrar que vos puedes seguir avanzando y conseguir cosas y disfrutá y viví. Porque lo más interesante es esta aventura de vivir. ¿Está? Así que bueno, básicamente creo que tenemos mucho tema para hablar, tenemos mucha cosa para expresar, tenemos mucho para decir. ¿sí? Y, y bueno, y, y, e interesante, atractivo. ¿está? Podemos, podemos empezar a generar fotos impresionantes. El problema con el que nos vamos a encontrar va a ser, ¿saben con qué? Con recursos. O sea, ¿cómo con recursos? Claro, sí, Gustavo, tengo unas ideas increíbles, tengo una cosa fantástica. ¿Cómo la expreso? ¿Cómo, cómo la pongo en una foto? Bueno, ahí estamos recursos. Y eso vamos a ir aprendiéndolos a través de libros, a través de cursos, a través de, de ¿cómo se llama? De talleres, de leer, de, de experimentar, de probar. Necesitamos recursos. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la batería de preguntas, opiniones y de cuestiones, um, pero antes, atiéndanme un segundito que paso rápidamente un chivo que es importante. Comenzaron los cursos, el curso de iluminación online y el curso de composición online. Ya comenzaron esta semana. Si no te diste cuenta, si no sabías, si te olvidaste o si no te enteraste, estás a tiempo todavía, porque las clases quedan grabadas, o sea que la primera clase está ahí grabada, tranquilamente puedes entrar, ver la clase y ya la semana que viene te metes en la segunda clase. Entren a la página www.gustavopomarfotografía.com, cursos online, ahí tienen toda la información y pueden ver tranquilamente todo, me contactan, charlamos, no hay ningún problema. ¿Está? Bien. Atento México, miércoles 22 a las 11 de la noche, creo que sale el vuelo, 10, 11 de la noche. Salgo para México. Ya el jueves a la mañana ya estamos en México. Y ya para el jueves a la tarde tenemos charla a la noche también. El viernes estoy en dos universidades dando charlas, conferencias. O sea que viene, viene fuerte. Eh, y rapidito, México, tengo Ciudad de México el 25 y 26 de mayo. Iluminar el desafío de la fotografía número. 65, muy bien. Después tenemos primero y segundo, 1 y 2 de junio, Guadalajara, también iluminar el desafío de la fotografía. 7, 8 y 9 en Saltillo. El 7 taller de retratos en Saltillo, 8 Saltillo. y 9, iluminar eh, expresión fotográfica. O sea vengo embalado con iluminar. Expresión fotográfica. Vemos todo el tema de la parte del lenguaje fotográfico. Muy, muy un taller muy interesante, muy activo, muy participativo. 11 y 12 de junio, Aguascalientes. Tenemos gastronomía y publicidad. Atentos profesionales, atento a aquellos que les guste este tipo de fotografía o quieran ser profesionales. Y terminamos la gira de México el 15 y 16 de junio en Puebla, con iluminar el desafío de la fotografía. Creo que algunos lugares quedan. Puebla viene muy, muy activo. Todo esto es la gira de México que va desde el 25, 24 de mayo al 17, 16 de junio. Pero después viene Puerto Rico, 13 y 14 de julio, atento Puerto Rico con Iluminar el Desafío de la Fotografía. 27 y 28 de julio, Río Cuarto con este, Iluminar el Desafío de la Fotografía acá en Argentina, en Córdoba. 11 y 12 de agosto, vuelvo a Uruguay, pero esta vez a Punta del Este, donde vamos a tener el taller de fotografía de producto. Un fin de semana que tiene una modalidad de, de retiro, vamos a estar ahí metidos todos juntos en un, en un lugar espectacular. Ya, ya van a tener la información, aquellos si interesados me escriben. Pero bueno, fotografía de producto, fotografía publicitaria, algo de gastronomía: 10 y 11 de agosto en Punta del Este, Uruguay. 24 y 25 de agosto, iluminar el desafío de la fotografía en Quito, Ecuador. Por primera vez voy a estar en Ecuador, tengo una alegría, unas ganas de estar en Ecuador, no conozco Ecuador y seguramente voy a encontrar gente fantástica allí. Y ya tenemos la primera fecha para Estados Unidos en septiembre, en Kansas City, 7 y 8 de septiembre, iluminar el desafío de la fotografía y aparte va a haber otros talleres ahí en Kansas. Así que bueno. Venimos con este, una agenda nutrida ya después vamos a tener las fechas de los otros lugares en Estados Unidos las fechas en España todo pero bueno venimos con una agenda cargada buenísimo me encanta este, esto no quiere decir que vayamos a dejar estas charlas que la pasamos bárbaro cuando estamos en esto y nos diga no, 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 realmente a mí me gusta mucho y bueno nos conocemos y charlamos no muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí quién anda por acá y qué están eh, Exhibiendo, Daniel Alejandro Murúa qué bueno, gracias por compartir tu experiencia, un gusto, Martín Canet, qué bueno que sí, Gustavo, muy bien. Federico Staff, saludos de Uruguay, excelente tema. Yo hace poco me dio por hacer fotos de mis ambientes de trabajo, mucho que ver con las computadoras, algunas me gustaban, otras no, pero lo seguiré haciendo como parte de mi vida. Claro, hermano, fue, aparte estuvo una parte importante de tu vida. Eh, Ana María Barrio, solo Gustavo, gracias por compartir. Ricardo Estrema, el excelentes conceptos sobre la vida y la muerte, gracias Ricardo. Carlos Ivo Marina, hace un montón, Carlos, que no te, no te veía por acá. Doy fe que son geniales los crudos online. Gracias Carlos. Damián Perna, qué lindo escucharte desde Carolina del Norte. Abrazo Gustavo, abrazo Damián, que andes muy bien. este Antonio Guerra, viva Aguascalientes, qué tipo, qué tipo que tiene puesta la bandera ahí, este Toño. Me encanta, muy bien, Toño. Vamos a Aguascalientes. Eh, José Silva Balbuena, ¿quién organiza en Puebla? Josué eh, Brenda Reyes. Brenda Reyes organiza en Puebla. Eh, o también puedes comunicarte con Yao Ochoa, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Héctor Mario Ramírez Zapata, caluroso saludo a Gustavo desde Medellín. Saludos a Elsa, hacen un buen equipo, muchas gracias. A propósito, el trabajo que hiciste con ella fue divino. Muchas gracias, Héctor. Pasa que la gordita es divina. La profundidad de tu preámbulo me encantó bacanísimo. Muchas gracias. Este, hola Emma Barrones estás Unido, ¿cómo andás? Antonio Guerra, acá te está poniendo, mira, eh, ¿dónde estás? Josué Silva Balbuena, Antonio te está poniendo Brenda Reyes y Yaochoa te está poniendo ahí todo para que te puedas comunicar. Gracias, Antonio. Jorge Samarripa, saludos, ¿cómo andás, Jorge? Virrey Ruiz, saludos desde Honduras, Gustavo. Mi respeto y admiración, gracias por compartir tus experiencias. Un gusto, Virrey. Este, mirá, tenemos un virrey, qué grande. Brice Hernández. El tema de hoy me recuerda a un documental que hablaba de Corda, fotógrafo cubano que admiraba muchísimo el trabajo de Richard Avedon. Y cuando puede verlo en persona y le presenta su obra de modelos de moda, Avedon lo regaña y le dice que por qué no está retratando la situación de su país, su revolución. Regresa a Cuba y hace las fotos que conocemos del Che y de la revolución, aunque él mismo sentía que esa imagen no tenía la trascendencia que tuvo al fin. Mira vos, ¿no? Es una, esa experiencia no la conocía. Mira vos qué bien lo de Avedon. Como Está bueno que hagas moda, pero tenés tu, toda tu vida alrededor tuya que está pasando, que es impresionante y no te diste cuenta. Laura Romero, somos dos desempolvando. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, muy bien. Mónica Núñez, gracias, maestro. Mirando desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Qué lindo lugar, Mónica. Eh, muy bien, muy bien. Mario García, güey. buenas noches de Zaragoza. Todas tus charlas son increíbles, gracias Mario, como las preparas, las ideas que das, tu forma de transmitir. No sé si eres consciente de cuánto aprendemos contigo y qué gusto de escucharte. Mil gracias una vez más Gustavo. La verdad que me alegra que pase eso y trato de que sea para eso. Trato de que, de que muchos puedan encontrar algún rumbo, alguna cosa, algún camino y ahí andar. ¿no? Eso me parece que es la idea, así que bueno, me encanta que te haya sido así Mario. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Qué más opiniones? Vamos a ir bajando. Mando González. Yo he estado buscando mi tipo de fotografía. Me encanta tomar fotos del paisaje. Tomar fotografía de personas no es lo mío, pero sé que es muy indispensable por lo menos conocer. Así que todavía no encuentro mi estilo. Ahora solo intento editar con un efecto llamado Adamski, pero no estoy tan convencido. saludo de Michoacán, México. Bien. Mando. Tranquilo. Eh, te encanta el paisaje. Bárbaro. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te encanta el paisaje? ¿Por qué te gusta el paisaje? ¿Por qué no te gusta fotografiar gente? ¿Qué te pasa con la gente? A mí antes no me gustaba fotografiar gente y le encontré la vuelta a ese tipo de fotografías y ahora hago fotografías con gente. Hay muchas que realmente me gustan mucho que yo me siento asombrado. Veo la foto y digo, mirá la foto que hice. Qué genio que soy. No, no, pero en serio, o sea. Así que, por eso es un planteo interesante. No busques tu estilo, no lo busques. Y quieren un consejo todos. Déjense de hinchar con el estilo, no busquen el estilo, no van a encontrar nada si se ponen a buscar el estilo. Busquen expresarse con la fotografía. Punto. No busques tu estilo, ¿qué te vengan a buscar? Ja. Tu estilo sos vos, tu estilo es tu personalidad, tu estilo es tu forma de contar las cosas. Termínala con el estilo, no busques estilo, contá la vida como vos la ves y eso va a ser tu estilo. ¿Está? Hay gente que está desesperada buscando su estilo y se olvida de fotografiar. Vamos, muchachos, a fotografiar. El estilo ya es un problema del estilo, no es un problema tuyo. ¿está? Pero bueno, miren lo que contaba de 100 Bricia de Córdoba. El tipo volvió a Cuba y son las fotos más impresionantes de la revolución. Es eh, bueno. ¿Y qué estilo? Entonces. Necesitamos, necesitamos. Y yo sé que es un tema este muy particular porque eh, no es que se haya puesto de moda, pero hace unos años que está en todo el mundo. No, porque mi estilo, porque hay que el estilo, porque tengo tu estilo. Ay, qué bueno tu estilo. ¿Qué estilo? O sea, el estilo es una prolongación de tu personalidad. El estilo es utilizar los mismos recursos que utiliza todo el mundo, pero de una manera particular. ¿Por qué? Porque vos necesitas conectarlos así, medio quizás raro o lo que sea, para expresarte. Mira, el, el estilo puede ser la carga emotiva que tiene una fotografía que parecería muy, parec muy igual a las otras que hacen otras personas. Pero tus fotos tienen una carga emotiva que, wow, te dejan como tremendo. Entonces, no sigan buscando el estilo, sáquense eso de encima a buscar el estilo. No te que buscar nada. Pues lo que tienes que hacer es expresarte. Contarle al mundo cómo ves la vida y tratar de incorporar todos los recursos necesarios. Mando, este no es un reto para vos, no lo tomes así. Este, pero sí me gustaría que hagas ese ejercicio, Mando, que te pongas a pensar por qué te gustan los paisajes y no te gusta fotografiar gente. ¿Por qué? ¿Está? Algo puede haber ahí. qué no es increíble cuando uno vive expresando sin mirar atrás y cuando uno abre la caja del tiempo vuelve a percibir, recordar los sentidos y ver cómo uno evolucionó todo ese tiempo. Viste lo que es? Y eso a veces se llama madurar, y está tan bueno madurar de vez en cuando, aunque mi señora dice que yo no he madurado, pero yo sé que sí he madurado, eh, pero está muy bueno eso. Y cómo tu pensamiento va cambiando y cómo las cosas se van modificando, eso está buenísimo. Y ahí aparece tu fotografía, con tu, con tu pensamiento renovado, y ahí aparece tu cambio en tus fotos, y eso es buenísimo. Mario Luis Folcar, me encantó esta charla. Quería compartir con tu permiso, Gustavo, un video que me hizo pensar un poco más esto de lo que tanto hablas. Ok, ahí tenemos un video, después lo vamos a ver. Ahí tenemos el link de, que compartió Mario Luis Folker. Eh, y está, y lo, voy a, lo voy a ver, ni lo dudes. Está muy bueno. Muchas gracias. Alejandro Letrán se ha dignado a acompañarnos. Gracias, Mister Alejandro, desde Guatemala. Eh, también Raulito José Folgar, muy bien. Pero muchachos, lo que, lo que es importante que empecemos a entender es esto. No nos enrosquemos buscando cosas que los demás dicen que tenemos que tener. Lo que tenemos que tener son los fundamentos. Siempre hablamos de esto. Pero lo que tenemos que ver son los fundamentos. O sea, tenés que saber manejar tu cámara. Tenés que saber todos los recursos que te da la técnica fotográfica, que te da la iluminación, la composición, la edición, todos esos recursos que vos tenés para poder expresarte. ¿Para qué te pensás que tenés todo eso? ¿Para qué? ¿Ah? para expresarte ese es el punto entonces este aprenda a manejar todo eso es como que es como una, una mira hace de cuenta que vos querés ser escritor y querés tener tu estilo de escritura pero solamente conoces 300 palabras y no conoces bien las reglas ortográficas ¿qué vas a hacer entonces no te sirve nada ay pero mi estilo yo estoy buscando mi estilo en la escritura ¿qué estilo? Yo quiero expresarme. ¿Qué vas a poder expresar? Te va a poder contar dos cosas y basta. Si tenés 300 palabras, siempre va a decir lo mismo. ¿Se entiende ¿A dónde voy? Necesitamos tener los recursos, necesitamos tener los fundamentos, necesitamos tener todo ese, ese, ese bagaje de cosas que nos da la fotografía para qué? Para realmente expresarnos. ¿Está? Todas las herramientas que tiene la fotografía, que es maravilloso. Pero si no. Tenés que estar pendiente que yo te diga, bueno, ahora hagan este efectito. Y ahora pongan la luz acá. Y ahora este que la persona que van a sacar haga así, porque cuando hace así estéticamente queda mejor, hay más equilibrio, más esto. No. No, 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 no. No. No, no. conectar, conectar con las cosas que vamos a fotografiar, con lo que te pasa. Sergio Checho Pérez dice, "Gustavo, imaginemos que encontrás un tema que te parece importante, ajá, ¿eh? y que te gustaría comenzar a fotografiar." ok ¿Cuál sería el proceso para hacer un trabajo fotográfico importante sobre eso? Con un buen guión, con un buen historia y todo bien hilado. En el fondo, ¿cómo organizas tu proceso creativo sobre un proyecto o tema específico? Primera pregunta. Me encanta esta pregunta de Sergio. ¿eh? Pero primer paso de mi proceso creativo. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa eso? ¿Qué tiene eso? ¿Qué, ¿Qué genera mi atención eso que voy a fotografiar? Bien. De ahí, una vez que empiezo a encontrar eso, es... ¿Cómo me relaciono yo con eso? O sea, yo tengo que hablar desde de mi vida con respecto a eso. Después me empiezo a informar. O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera? ¿Cómo se usa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Para, qué, para dónde va? O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué visión tiene toda la gente con respecto a eso? ¿Qué puedo aportar yo desde mi, mi visión con respecto a eso? Mirá, me, con respecto a esto me pasó algo interesante el último taller que di ahora en Uruguay. Fuimos, eh, que, que me acompañó Elsa. Y hicimos un, unos bodegones muy lindos con té. Había una casa de té que auspiciaba en el taller y, y bueno nos, nos prestó cosas para fotografiar. Y bueno fuimos a hablar con esta mujer que sabe muchísimo de té y, y en todo lo que hablamos dijimos bueno o sea, hagamos un bodegón de té inglés y un bodegón de té chino, una ceremonia china, bueno toda la historia. Así que cuando hablábamos de lo chino, yo le decía: Yo me imagino un mercado chino, imagino la cosa así como más precaria que una choza, que una cabaña o que, que, que tiendas, que bueno, y todo esto. Entonces, podía decir decía: Bueno, puede estar una mesa donde hay estas cosas, puede haber algunas, eh, algunas hebras de té por ahí desparramadas. Y la mujer me dice: No. Yo pucha, ¿qué pasa? Jamás en la ceremonia del té los chinos tendrían tiradas, con... no, porque esto es algo como que es sagrado, que esto. Ah, la pelota, digo: Mira vos. Entonces, necesitamos información, mucha información, para ir desarrollando en nuestra cabeza la estética, la forma, cómo vamos a expresar eso. Pero primero tengo que entender un montón de cosas. Entonces, bueno, yo hablé con ella el porqué de la ceremonia del té, qué produce el té, y bueno, nos explicaba de lo legendario del té y de lo beneficioso y de lo y de la connotación espiritual que tiene para mucha gente diversos tés y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente se dice bueno, cómo yo Empatizo con eso, cómo yo entraría en ese mundo, qué me gustaría vivir de ese mundo. ¿Entendés? Y a partir de ahí empiezan a salir mis fotos. Pero ese es un proceso que se puede hacer interesante. Mando, muchas gracias, maestro, tiene mucha razón. Dejaré de pensar en eso y simplemente expresarme tal cual veo la vida, mi vida. Soy demasiado tímido, quizá también por falta de seguridad y confianza que tengo, pero sé que lo superaré. Muchas gracias, maestro, y gran charla. Muy bien, mando, gracias por eso. Eh, y ojo, no estás, no estás desacertado. ¿eh? Muy probablemente tu inseguridad o la timidez es por falta de conocimiento. La mayoría, miren, la mayoría de los fotógrafos eh, que, que cobran por sus fotos, que se dicen profesionales, muchos cobran barato, ¿saben por qué? Por la duda. ¿Cómo? Sí, por la duda que salga mal. En serio. Es así. ¿eh? No tienen la seguridad. Entonces, no te puedo decir, te cobro tanto, porque mis fotos son increíbles, mirá qué bueno, mirá lo que hago, pum, y las tuyas que te voy a hacer a vos van a ser maravillosas. No lo puede decir porque no está seguro, no sabe. No tiene recursos, no maneja, no domina su equipamiento, no sabe qué puede lograr. Entonces, ante la duda, y ese es el problema, baja autoestima, por falta de conocimiento, por falta de seguridad, por no saber. ¿Está? Entonces, eh, a ver, yo por ahí me hago muy el loco hablando, y qué sé yo, ¿no? Pero... Lo que hablo, trato de tener fundamento, de, de, de leo mucho, analizo, razono. Hablo con un montón de gente, con amigos, con gente que conoce el tema, eh, y de ahí desarrollamos cosas. Pero es, es fundamental eso, porque es lo que te va a dar seguridad. Pero bueno, ahondá en eso. ¿Por qué? Eso es muy bueno. Mando. Eh, Iván Sierra, saludos cordiales desde Ecuador. Saludos, Iván, espero verte. En agosto voy a estar ahí en Quito, en Ecuador, así que. Un gusto que estés con nosotros. Eh, Gabriela Esquivel Roja, me encanta tu consejo. Bueno, gracias, Gabriela. Mónica Núñez, yo también buscaba el estilo. Gracias, dejaré de buscarlo. Sí, cuando tenga que aparecer, aparecerá algo que los demás van a decir. Che, vos tenés un estilo. ¿Cuál, digo? ¿Qué? O sea, no, ponele, sí, qué sé yo, no sé, yo hago la foto así, punto. Pero no tiene que desvelarte el estilo. O sea que hay gente que por ahí se hace, yo conozco a algunos, ¿no? Todos conocemos a algunos que dicen, no bueno, lo que pasa es que mi estilo es el tema de fotos, no, dejate de joder. Hermano, hace fotos, contá la vida y dejá de aparentarla. Hay tanta gente que la está aparentando, viste, haciéndose el lo el loco en todo esto. Eh, y, y sus fotos, viste, no respaldan ni un cuarto de todo eso. Hay un concepto que muchos dicen, no, bueno, pero a ver, uno para, para este, poder criticar o opinar no tiene que ser un gran fotógrafo. A ver, si vos vas a, a hablar sobre algo, hermano, demostrar experticia. Si no, no. Es como eso que te dicen, viste, yo, yo no sé nada de fotografía, pero qué buenas tus fotos. ¿eh? Ah, gracias. ¿Para qué, ¿Para qué te sirve eso? Lo que te sirve es que venga un genio y te diga, che, yo soy un genio en la fotografía, mirá por esto, esto, ah, oh, bueno, sí, sí, claro, y tus fotos son buenas, ahí estamos bárbaros, pero el tipo que no sabe nada, ¿para qué te sirve? Ah, bueno, qué lindo, bueno, gracias, ¿me entienden? Entonces necesitamos estar pendientes del otro, de crear, de expresar, no de a ver si tengo mi estilo, no tengo mi estilo, si lo uso así, lo uso así, me parece bien, dejemos un rato el estilo de lado y vamos a, a crear. Llega un momento que se nos bloquean las ideas y la creatividad. Muy buena tu opinión. Bueno, esos momentos están muy buenos. Ahí hay que romper. Hay que romper como yendo a buscar materia prima. Sustancia. ¿Está? Más conocimiento sobre aquello que se ha bloqueado. Más búsqueda. Más darte los cuernos contra la pared, como decía mi abuela. ¿Está? En algún momento se va a romper. Eso ni lo dudes. Raúl Josué, Folgar, creo que uno puede hacer una fotografía hermosa y volverla a tomar años después, el resultado será distinto porque uno ha cambiado, uno ha sido expuesto a nuevos recursos que han influido en nosotros, eh, uno practica, ha practicado más, eh, uno ha adquirido más equipo, uno ha aprendido a manejar el equipo mejor, el tiempo cambia y uno con él. Claro, y aparte maduras, tu visión cambia, tu forma de ver la vida cambia con el tiempo, eso está, está seguro, más vale. Federico, tuve el honor y el placer de estar en ese taller y el armado de los bodegones con T fue increíble. Toda esa información plasmada en una foto para transmitir eso. Imperdible los talleres y el equipo con Elsa en el armado es incomparable. Gracias Federico, muchas gracias. Y estuvo muy lindo eso. Larisa, saludos desde Honduras. ¿Cómo andás Larisa, Mari, Q? Increíble charla, definitivo. Tenemos que empezar a conocernos más a nosotros mismos. Gracias Mari. Y sí, sí. Lo que pasa es que a algunos le da miedo eso. A ¿eh? Atenti. Claro, no. A ver. Y, y si lo que encuentro no me gusta, y bueno, que yo lo cambia o mirá para otro lado. Pero que tenés que conocerte, tenés que conocerte. Nelsa Carmody. Para expresarnos, ser libres, creer en uno y ser felices, esas son mis fotos. Buenísimo. Me hacen salir a pasear, viajar, sentir los lugares, las personas, sus costumbres, conocerlos, amarlos y compartir. Es mi vida con inquietudes y muy curiosas. Siempre queriendo aprender más. Gracias. Qué bueno, Nelsa. Qué bueno, me encanta. Porque estás viviendo intensamente la fotografía. Estás ahí. Firme, me encanta, Nelsa, una genia, buenísimo. Eh, Ahmed Roeli Ríos Abad, la prolongación de uno mismo, nunca lo vi así. Pensalo, analízalo, estudialo. Miren, yo siempre digo algo a mis alumnos: de todo lo que yo les digo, no me crean. No me crean. Vayan y averigüenlo ustedes, pruébenlo, experimentenlo, analícenlo. Busquen información en otros lados, porque de eso se trata esta cuestión. ¿eh? No simplemente que uno venga, venga, un, un alumbrado, un iluminado y te diga, ah, oh, esto es así, vos digo, ah, bueno, esto es así. No. No, 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 no. Sean un poquito desconfiados. Eh... Airel Pacheco se ha unido, Catalina Moreno se ha unido. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Leandro Ricardo Gasparini, hola, Leandro. Héctor Mario Ramírez Zapata, muchas veces buscando el estilo que no es más que la imitación de tanto culebrero, culebrero, haciendo talleres. Podemos perder algo que ya hacíamos bien sin darnos cuenta. Tienes razón, Héctor, con eso. Tienes razón, y hay una cosa que es fundamental en eso. ¿Sabes en qué? En que no solamente eso, que el estar tan pendiente de ver cómo hacemos los demás, viste que. Y aparte, ¿por qué te gusta tanto lo que hace Fulano? Aún antes, ¿precisas pensar en eso? ¿No será porque tiene muchos likes? ¿No será porque él puede expresar su vida y vos no sabés cómo expresar la tuya y querés expresarla a través de la vida de él? Algunos piensan que la única forma de expresarse es como lo hace fulano. No, tenés que encontrar tu forma de expresarte. Porque ese es el punto interesante. Uh, Mario Folker, la fotografía es algo mucho más profundo que un decálogo de buenas prácticas o una app con filtros de colores. Exacto. Entender el lenguaje fotográfico, conocer los diferentes estilos que han creado los autores, entender que inspirarse y copiar no son cosas diferentes, que son cosas diferentes. Ah, está, está perfecto. Tener claro que una foto agradable estéticamente no tiene por qué ser buena o que una foto desagradable a la vista puede formar parte de un trabajo maravilloso, sí. Es más, hay grandes fotógrafos que no me gustan la obra que hacen, pero son grandes fotógrafos, y muchos me dejan reflexionando acerca de algunas cosas. Necesitamos nutrirnos, alimentarnos, ¿ah? de todo, de todo eso, analizarlo. Poner filtros, no que pasen las cosas así, ¡pum! y estamos como autómatas. Y entrar a sacar, ¿ta? El trigo, de la paja, de lo bueno y qué sé yo. Y a ver, ¿se acuerdan que hablábamos hace como un par de semanas atrás? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Necesitamos empezar a buscar y analizar qué nos edifica, qué nos sirve. Eh, quiero tomar esto porque esto me va a hacer crecer en tal cosa. Eh, claro. Mire, yo siempre digo, hay gente que va a talleres y dice, Che, ¿qué tal te fue el taller de fulano? Eh, bueno, porque no, porque no era lo que yo creía. ¿Cómo no era lo que vos creías? ¿Y qué es lo que creías? ¿No te informaste? ¿No averiguaste? ¿No preguntaste? Escribíle a fulano. Che, va a ver esto, va a ver aquello. ¿Cómo es? O sea, averiguá. A mí me encanta la gente que por ahí me escribe para ir a mis talleres y me dice Gustavo, el taller vamos a ver esto, aquello, lo otro. Mira, eso sí, esto no, esto lo vamos a ver de tal manera para que llegar allá, allá lo al otro. O sea, vos vas a invertir plata y tiempo y recursos, así que está bueno que te informes bien. Pero que busques cosas que te alimenten realmente. Ese es el punto. Gerardo Enrique Soto. ¿Cómo va Doc? Un saludo muy grande allá desde Honduras. Lalo Guzmán de Chile. ¿Cómo andamos Lalo? Jorge Samarripa. Tomar talleres es adquirir conocimientos y después llevarlos a la práctica a la manera de cada uno. O solo se aplica lo que cada uno le sirve. Yo creo que cada uno tiene que tomar del taller aquello que lo va a nutrir. Y eso que tomas... Lo analizás, lo digerís. Miren, hay un proceso. Vamos a ver esto. Hay un proceso que es fundamental. El proceso tiene cinco, cuatro o cinco pasos. Uno, información. Lo que vos vas a adquirir en un taller es información, no conocimiento. Eh. Ojo. El conocimiento viene cuando vos procesás toda la información. Cuando vos la analizás, inferís, buscas la aplicación práctica a través de lo que vos sabés, de tu entorno, de tu medio, de tus recursos. ¿Cómo aplicas eso? ¿Estamos? Entonces, esa información se transforma en conocimiento cuando vos haces todo ese proceso en tu cabeza. Ese conocimiento lo vas a aplicar en la práctica. Básicamente, ese es el punto. Es para llevarlo a la práctica. Muy bien, cuando vos llevas ese conocimiento a la práctica, lo que vas a hacer con, es obtener un resultado. Ahora, ese resultado, después de ese proceso, es tuyo. Eso es lo que tenemos que aprender de los talleres, de los cursos, de los libros incorporar eso a nuestra, a nuestra cabezota y, y analizarlo y razonarlo y mezclarlo con todo nuestro ser, nuestro entorno, para que después salga lo nuestro. Ese resultado que vos obtenés es tuyo, pero la práctica consecutiva lo que te da son las habilidades, las habilidades para ir creando, haciendo y desarrollando. Por eso está bueno practicar, pero nunca practicar sin tener la información, el conocimiento, porque ¿qué vas a practicar? Nada, no sabes. Y lo que practiques es que te dijeron así así, 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 pero eso no es tuyo. Ese es el punto. Cecilia Gracini, soy de Río Cuarto, Córdoba. Qué bueno, vamos, Córdoba. Estoy viendo hacer el curso de iluminación con vos. Muy bien. Doy clases a los chicos en el secundario y hoy me diste un buen puntapié para mañana transmitirle todo lo que acabo de escucharte. Ah, bueno, genial. Espero poder transmitir el entusiasmo y el amor por este bello arte. Gracias. Un gusto, Cecilia. Así que avante con los chicos mañana, que te vaya bien. Ezequiel Nacielo, es muy amplio, muy buena charla. Gracias Ezequiel. Ronald Durán Martínez, saludos, ¿cómo andamos Ronald? Ricardo Renovato, saludos, ¿cómo va Ricardo? Un gusto tenerlos acá. Pero empecemos a, a, a buscar esta cuestión. Miren, hay algo que es importante, gente. Nosotros somos importantes en este proceso. Vos no sos una parte, una cosa dentro de esto. O sea, por eso, uno va a los talleres, piensa que toma los talleres y tiene que... Aplicar lo que aprendió en el taller así como lo aplico. No, mete eso dentro de tu cabeza, mezclalo con todo lo tuyo y genera ahí tu respuesta, tu salida, tu foto. Ese es el punto en esto. Si lo podemos llevar así, me parece que vamos a andar muy bien. Y vamos a tener un muy buen resultado. ¿Está? La verdad, gente, que tuvimos una muy linda charla. Eh. Me, me gustó cómo se han enganchado, cómo tuvieron Rosana Costa. Hola, hoy llegué qué tarde, qué pena. Rosana va a tener que ver el video. Lo lamento, va a tener que ver el video después. Pero un gusto tenerte con nosotros. Eh, gracias, gente, porque se han enganchado lindo, porque pudimos tener una charla realmente muy muy buena. Eh, la, les aviso que la semana que viene vamos a tener nuestra charla, si Dios quiere, vamos a tener nuestra charla de fotografía entre mate y mate desde México, desde la Ciudad de México. Eh. Vamos a ver cómo hacemos ahí, estamos viendo con Yao dónde, cómo, de qué manera, pero vamos a tener nuestra charla, no quiero dejarla. Eh, pero bueno, Sergio Nicolás Ramos Correa, saludos de Montevideo, muy buen tema, gracias Sergio, un gusto que estés acá. Así que bueno, gente, creo que, que no sé, espero que algo podamos haber aclarado en toda esta cuestión de, de buscar, eh, de tener un... Temas para fotografiar. Yo creo que son infinitos los temas que tenemos para fotografiar. Porque son infinitas las cosas que nos pasan constantemente. Lo importante no te olvides de vivir. Viví intensamente, viví con ganas, viví con alegría, metele para adelante. Y, y cuando te caigas te levantás y le metes de vuelta para adelante con alegría. Eh, y, y, y sabes qué? Hagamos... Miren, esto se los comparto desde, también de desde mi parte, ¿no? Hagamos del fracaso una escuela, déjense de joder, de andar todos como hoy oh, somos todos exitosos y vencedores. No, mentira, mentira. Te voy a decir algo, cuando vos llegues a una cierta edad vas a ver que en toda tu vida vas a lograr muchas cosas, pero si haces un recuento, tenés muchísimos más fracasos que éxitos. Entonces, en vez de esconder los fracasos y taparlos y qué sé yo, y, y olvidarte de ellos, analiza por qué fracasaste y cómo no volver a caer en eso. Necesitamos hacer del fracaso una escuela de una vez por todas y no pensar que está mal fracasar. Hoy oh, fracasé, soy la vergüenza de mi familia, la vergüenza de la ciudad, la vergüenza del mundo de la fotografía, déjate joder. Todos fracasamos. ¿Está? Y eso te lo firmo, todos tenemos más fracasos que éxito, te lo firmo eso. Entonces necesitamos aprender de los fracasos para crecer, para madurar, para evolucionar. Así que hay, que hay que tomar conocimiento, hay que aprender y hay que experimentar y hay que equivocarse y hay que volver a hacer Y ahí vamos, ni lo dudes, ni lo dudes. Eh, Héctor Odiosola, ¿cómo andamos Héctor? Muy buena charla, Gustavo. Gracias, Mónica Núñez. Gracias por muy productiva esta tu charla. Gracias. Proluz, excelente charla, saludos desde Nueva York, me llamo Vicente Vicente, un gusto, y en Nueva York si Dios quiere voy a estar Último fin de semana de Agosto, principio de Septiembre, por ahí ¿eh? Así que espero que nos podamos, nos veamos por lo menos este, en alguna charla, en algo René Michel Cueldiar Muñoz, saludos desde Santa Cruz, Bolivia Un gusto, saludos René para vos Así que gente, bueno, a ponernos en actividad Tenemos para fotografiar muchas cosas, nuestra vida Y usar cualquiera de los géneros que nos da la fotografía, eh el retrato, el bodegón, eh, lo que quieras, lo que quieras, los paisajes, porque en los paisajes se puede ir tu vida. Yo soy un tipo muy así, vieron, oh, con todas las cosas, por eso me gustan las nubes, las tormentas, fotografiar eso, esos, esos paisajitos que están lindos y tranquilitos, está bien, tengo fotos de eso, no, vamos a decir que no, pero cuando tengo esos cielos tormentosos, ¡guau! eso muchachos es la gloria. ¿Por qué te gusta fotografiar paisajes? No, tenés una tarea para vos, tenés tarea para el hogar. ¿Por qué te gusta fotografiar gente? ¿Por qué bodegones? ¿Por qué reportajes? ¿Por qué fotografía en la calle? ¿Por qué macro? ¿Por qué mascotas? ¿Por qué niños? Pero te doy un consejo, fotografía toda tu vida, no fotografías solamente los perros que tenés y los gatos, que están muy lindos, están todo muy bien. Pero tenés muchas cosas para fotografiar. La gente que te rodea, las cosas que pasan, las experiencias que tenés, lo que vivís. Fotografía todo. Hacete una linda torta o hacé algún asado, hazte una comida, lo que quieras y hazte un buen bodegón, una buena foto de eso. Y disfruta todo. O sea, todo es tranquilamente fotografiable. Todo es fotografiable. ¿Está? Muy bien. Muy bien, a ver, alguien más por ahí. Saludos de Alexander Olguín Ramírez, Lino Bersaín Cabezas. ¿Cuándo veremos el antes y el después de Gustavo Pomar fotografía? Lino, me dejaste como el antes y después. Mirá, yo creo que Gustavo Pomar eh, fotografía, o yo, Gustavo Pomar, creo que es una evolución constante eh, y, y uno va transformándose constantemente. Eh, cada año vivo, cada momento vivo experiencias, cosas que, que de alguna manera me, me sorprenden, me hacen crecer, me hacen pensar diferente, me hacen actuar de otra manera. Y la fotografía es, es el canal por el cual expreso todo eso. Y veo mis fotos de años anteriores y digo, wow, mira cómo yo hacía esto antes porque lo veía así, ahora como lo estoy viendo de esta manera. Creo que eso es interesante. Hoy vieron, una, vieron algunas cosas. De, de lo que, no te voy a decir mi camino fotográfico, pero bueno, de que fueron ex, expresarme. De cosas que tengo que son muy queridas y muy amadas, como mi señora, como mis hijos, ya van a ver fotos de mis hijos. Eh, dolores fuertes, como fue la, 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 la muerte de mi padre, eh, qué sé yo. Experiencias, como fueron esas fotos abstractas, esas imágenes abstractas que que eran. Para mí eran, digamos, esas fotos tienen una carga emocional muy fuerte, ¿no? Porque algunas eh, se ve, por ejemplo, que hay. hay enojo, hay ira, y en otras no. Y en otras hay esperanza. O sea. Cada, cada una de esas obras tenía un, un estado de ánimo particular. Y en ese momento se ve que estaba muy sensible y eso fluía. Yo creo que, que, que todos los momentos y todos los tiempos los podemos eh, aprovechar y podemos fotografiar a través de eso. Esa fotografía. Va a ser un tipo de fotografía totalmente diferente a todo lo que dando vuelta. Ojo, no estamos hablando de un piedra libre para que cualquiera haga lo que se le ocurra, cualquier zafarrancho, ay, yo me estoy expresando y hacemos cualquier porquería. No, no es eso. La forma es la forma, eh. No, eso ahí, ahí vamos, no vamos a negociar tanto. Pero lo que yo les estoy pidiendo es trabajen en el contenido. En el contenido acá adentro. Está en eso trabajen. Y exprésenlo. Y busquen cada vez perfeccionar más la forma, cada vez lograr mejores cosas en la forma, para tener más recursos y mejores para expresarse, expresar ese contenido. Ese es el secreto. Gente, muchas gracias. Eh, les mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene con otra charla de fotografía entre mate y mate. Atento México, que ya en una semana voy a estar allá y vamos a empezar con toda la gira México, movernos. Este y bueno, seguimos con los cursos, seguimos con las charlas, seguimos con los pensamientos en voz alta. Eso por ahí me agarro el teléfono y me agarro la cosa, ¿está? Así que bueno, la verdad que es un gusto siempre compartir con ustedes y, y, y estar en, en todas estas movidas. Les mando un abrazo grande y nos vemos en una semana si Dios quiere. Este, para. Lino, no me, no me volviste a aclarar lo, de, lo del tema este de. ¿Cómo se llama? Del antes y el después de Gustavo Pomar. Pero bueno, calculo que para la semana que viene lo vamos a tener. Gente, un gusto y que anden muy, muy bien.